Vale, muy bien. Sí, está grabando. Sí. Ok, voy a hacer yo el check. Perfecto. Buenas tardes, Elena. ¿Elen? Elena. Elena. Uh-huh. Porque podría ser Helen también, ¿no? En francés sería Helen, creo. Vale. En alemán es Helena. Helena, ya sé. En español sí dicen como Helena, Helen, Elena. Tú eres, y yo estoy feliz con todas, ¿eh? ¿Tú eres nacida en Alemania? Sí. ¿Pero eres alemán? Sí. Vale. Que es raro, ¿no? Porque Wittmann es un apellido, ¿es alemán? Sí. Vale. Okay. Y se pronuncia en alemán, es Wittmann. Wittmann. Uh-huh. Vale. Pero no pasa nada tampoco. Aquí, vale. Aquí normalmente es Elena Wittmann. Wittmann. Aquí en español es Wittmann. Vale. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Vale. ¿Es? ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Es una buena pregunta. Y muy difícil de responder. Muy difícil. A lo mejor no lo sé. No, es... Obviamente que me encanta el cine, entonces soy una de las cineastas que también va al cine. Pero no ve sus películas. Sí, veo, sí. Hasta que varias veces, sí. A veces me gusta como ver cómo son las atmósferas en distintas salas del mundo, ¿no? Con distintos públicos también. No siempre, no la, puedo. La atmósfera pero que... Está que, en la sala con la película, ¿no? O que la atmósfera consigue la película invadir la sala, contaminar la sala, que también eso... Sí, es siempre... A veces no sabes de dónde viene, ¿no? Pero tienes como sesiones con gente como súper enfocada, en silencio, y después tienes sesiones donde, no sé, alguien continúa, es como, son inquietos, son, no sé, pero es eso, no es algo como cerrado, ¿no?, la película, sino sigues transformándose, ¿no?, sigue viva con su vida de película, con sus proyecciones, creo. Porque yo viendo tu película, pienso en Elena, vio una imagen y a partir de esa imagen empieza a construir la película. Uh-huh. Y esa imagen puede ser, por ejemplo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino como espectador. Una mujer mirando hacia no se sabe dónde, por la noche, o un señor, o un hombre, en un barco o en la costa, mirando cómo el mar o las olas van rompiendo en la roca. Uh-huh. Porque al principio empiezas con una especie de inmateria, que es la roca. Y a sí. Y empezamos a ver los pies, vamos poco a poco viendo las figuras. Se abre, ¿no? Sí. Va, o sea, es como, te voy a contar una historia y voy a empezar por lo mínimo hasta lo máximo. Uh-huh. Y vas a enterarte de la historia o no, uh-huh, a medida que vaya ocurriendo. Sí, es así. Es la película parece un ensayo sobre cómo hacer una película también. Ah, es interesante. Es como los tiempos muertos, los descansos de la película que estés rodando. Claro, es muy reducida, ¿no? Yo siempre lo que intento es como reducir las cosas a lo necesario, realmente necesario, tanto en las imágenes como en la narración, el sonido también, para después como tener como una base como que es densa, ¿no? Sí, para la concentración a lo que vemos, a lo que escuchamos. Y es como escribir un texto sin hacértelo fácil, sin como bla bla, porque sé escribir. Entonces es fácil escribir un texto que suena súper lindo, pero al final puede ser, y muchas veces pasa cuando leo textos, que no dice mucho al final, pero es muy lindo. También tiene su, no sé, tiene su gracia, pero es como yo intento de reducirlo a lo máximo posible, porque ahí, desde ahí viene la fuerza también para mí, ¿no? Y después como
cómo es el montaje después y los elipses, obviamente, que son importantes. Pero es definitivamente así que empezamos desde adentro de la película, digamos, sí. ¿No? Y después, cómo vas encontrando tu camino durante este viaje para entender, para tener un poco más una imagen más completa, ¿no? Creo. Porque el título de la película es muy, muy curioso, ¿eh? Muy peculiar, ¿eh? Sí. O sea, yo lo he traducido como Flores Humanas de Carne. No se puede traducir, porque no es así, porque flesh no es carne. Vale. Eso primero, y eso es la cosa porque no la traducimos, porque flesh no se come. Vale. Flesh es flesh, vale. Pero lo se come meat. Vale. No es la misma palabra. Y es muy importante claro, eso. El castellano es más reducido. En más. Alemán también. Vale. En todos los idiomas que conozco, es así, es una palabra. Y por eso no quería traducirlo, ¿no? Porque el título viene desde el principio. O ya salió después, cuando estabas trabajando en la película. Salió, era un regalo de un amigo. Vale. Que sin saber de mis ideas para esa película, porque estaba en el momento cuando yo estaba empezando pensarla, sí. Ni siquiera escribirla, pero pensarla, tener como ahí lugares, situaciones, imágenes, ¿no? Y situaciones, todo eso, atmósferas, ¿no? Completamente. Y él me dijo durante una cena 3 títulos de películas que todavía no existen, pero a él le gustaría que existieran. Y ese título, Human Flowers of Flesh, era más largo, era Human Flowers of Flesh, The Petals Have Fallen, que yo, bueno, quité la segunda parte, pero la noté ya como sintiendo una relación entre lo que estaba haciendo, pero sin saber qué exactamente era. Y bueno, y tenía esa, para mí, como esa idea, si mantiene eso, como ese misterio también, sí, lo voy a quedar con ese título. Ya desde el título hay un misterio que revelar, o un misterio hay. Uh-huh. Y es, la vida es muy misteriosa. Totalmente. Y me encanta. Cuando te detienes, es cuando se vuelve más misteriosa la vida. Porque cuando estás haciendo cosas, estás pendiente de eso. Pero si tú te detienes, todo parece que empieza, las formas cambian, ¿no? Sí. Todo cambia, hasta la manera de mirar cambia. Sí. Y lo que sientes cuando estás mirando lo que sea. Sí. Entonces, por ejemplo, o sea, me gustan mucho tus personajes porque yo he escuchado en la película que se habla francés, uh-huh. portugués, uh-huh. tú eres alemana, el título está en inglés. O sea, me gusta toda esta mezcla, ¿no? Esta complejidad que tienen las cosas, realmente, sí. Cuando te detienes a mirar. Sí. Y realmente dices, vale, es un viaje, un barco, 5 personas, hay solo una mujer, ¿esto de qué va? Uh-huh. Y ahora me pienso en el referente, pienso en Antonioni, la aventura, por ejemplo. Hay un viaje también, sí. Pero ¿qué hacen ahí? Apenas hay diálogo, uh-huh. Todo se cuenta a través de una imagen muy... muy compuesta, o sea, componen mucho la imagen, o sea, las localizaciones están muy buscadas, uh-huh. Ese tipo de roca, no es baladí. No es cualquiera, sí. El choque del agua con las rocas, ese sonido, cómo te va envolviendo el sonido, no sé, te estoy haciendo demasiadas preguntas, pero por ejemplo, ¿cómo compones? ¿Cómo es ese cuadro? ¿Hay que buscarlo mucho? ¿Es un proceso de búsqueda muy fuerte? Sí. Primero es el primero tú, o sea, tú es como dibujas tu película y después lo buscas el escenario, o el escenario sale en consonancia. No, siempre, normalmente son los lugares que me inspiran. ¿Tú lo conocías, toda esa zona? Sí, era también un camino, ¿no? Es como, nunca es como una dirección ya, sola, ya. Creo. Pero lo que normalmente sucede es que estoy en un lugar, hago observación, algo me pasa, tengo una experiencia que me interesa, ¿no? Es como tan simple como eso. En este caso, por ejemplo, yo también tuve ese encuentro con los legionarios ahí, en este lugar.
hace muchos años. Y entonces yo entonces seguí por ahí y pasé mucho tiempo ahí, como sentada, haciendo notas, como qué define el lugar, cómo se mueve la gente, cómo cambia la luz, qué escucho, a qué hora del día qué escucho, qué veo, qué me cuenta, qué capas hay aquí, ¿no? Y si dedicas mucho tiempo, siempre encuentras muchísimo. Entonces, y después es eso como... y ese proceso de investigación lo puedes llamar, o de, porque no es localización, no es como... Hay lugares también que después tenía que buscar un bar, por ejemplo, porque tenía una idea. Pero ya, ya conocía la ciudad, por ejemplo, o el lugar. Pero sí, es eso. Y después, para mí, muchas veces es que no hay tantas opciones filmar un lugar o una situación. Si lo entiendes bien y sabes lo que quieres contar o lo que... En ese caso, es importante para mí de esa situación, de ese lugar, no hay tantas formas. Y es como, pero hay que encontrarlo, y eso sí es un trabajo. Normalmente después voy con mi cámara de fotografía analógica y saco fotos y empiezo ahí como de... ¿Analógica? Sí, no sé, es también una... En algún momento tenía una digital también, pero no me funcionó. Entonces, como sigo con la fotografía así, analógica... De hecho, tu película podría haberse filmado en los años 90, por ejemplo. Sí, igual creo... que la de, el cine de Claire Denis, ¿no? En el que hay una mirada, sí, ¿no? Hay una referencia, ¿no? Pero se podría... Creo que sí. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Lo de la temporalidad está muy presente. Sí. Y eso es algo que me interesó también. Hay una cosa situacional, pero ya está. Claro, contiene también esa idea que lo único que pasa es el tiempo y no podemos hacer nada en contra de eso. Pero sí tenemos distintas como percepciones del tiempo. Cada uno tiene distintas en diferentes momentos, pero también como seres, ¿no? Como el ser humano tiene, no sé... Creo 70, 80, 90. Creo que lo leí de Antonioni, que el tiempo es la muerte en cámara lenta. No sé si lo leí de él o ahora me ha venido. Sí, tenemos que pensarlo. El tiempo, pero es como una parte densa, una parte que existe. Existe. En tu película existe. Pero fluye también. Sí. Para mí es como algo también que te lleva, ¿viste? Como es... hay que aceptarlo. Sí. Como el mar, hay que aceptarlo. No tiene ningún... Contra, no tiene sentido. Si luchas en contra, has perdido. De hecho, también el plano que haces es muy fragmentado. Fragmentado del espacio, espacio en el que están. Porque tú nunca lo ves en su totalidad. Sí. Tú, mentalmente, el espectador, tiene que recomponerlo. Claro. O sea, estás todo el rato mirando al espectador. Aunque en apariencia parece que no. Es una película densa, muy difícil. No, para nada. No, para mí tampoco, ¿eh? No, o sea, es difícil. Es como el cine de Antonioni. O sea, no. Sí. Tú lo tienes que recomponer. Y a Antonioni, por ejemplo, lo entiendo muy bien también, ¿no? Sí. Cómo compone sus imágenes. Es una... Ahí. Pensar en las relaciones que hay entre esos personajes, sí, en las que sabes muy poco. No sabes de dónde vienen, no sabes quizá hacia dónde van, pero es lo de menos. No sabes qué es, o sea, por qué están aquí, ¿no? Sí. Esto a mí me gusta mucho. Y es porque no me interesa por qué están ahí, sino me interesa que estén ahí. Vale. Y creo que sí, es importante esa diferencia, ¿no? Que me interesa la presencia, sí, el presente, la presencia, que no es nada banal o fácil, pero es, a mí, me interesa concentrarme en eso. Vale. Como, ¿no? También cuando, con las direcciones, digamos que, bueno, estamos aquí... pasa eso, ¿por qué pasa?, ¿de dónde viene?, da igual, es como, y a partir de esa situación pueden, bueno, pueden resultar varias cosas, ¿no?, también como esas posibilidades, y no está como es como
atado a una lógica psicológica, por ejemplo, que no eso, creo eso, en eso tampoco. O sea, no hay una idea aristotélica, no. Hay otra cosa, hay sí. Aquello que te decía, el no tiempo en un lugar, es un viaje, pero es un no viaje. Sí. Porque lo importante no es el viaje, es lo que sucede dentro de los personajes mientras están en ese viajando, viaje, sí. Que no sabes por qué están allí. Sí. Oh, eso me encanta. Porque es una libertad. En Antonioni nunca sabes qué hacer allí. Uh-huh. No sabes. Sí. Porque han llegado allí. Y por eso me interesan, ¿eh? Y ese grupo de gente tan raro, ¿no? Claro. Tan extraño para ti, porque como no conoces realmente, pues empiezas a divagar, empiezas a fabular de dónde vienen, qué hacen allí. Sí, totalmente. Y para... Hostia. Pero por eso los miras también mejor. Es como una... Pasa a mí, ¿eh? No sé, todos son distintos, pero a mí me interesan por eso. Que los veo, es como si sería un encuentro de casualidad en la calle, pero alguien me atrae. O lo veo y empiezo a pensar, observándolo, tal vez como intercambiar gestos, miradas, no sé. Es como, es la vida, es mucho la vida eso también, ¿no? Y de... Sí, de encontrarse. Y en el cine puede pasar lo mismo, creo. A lo mejor. Ahora quiero que me hables del sonido, porque, ¡guau! Wow, ¡qué trabajo, eh! Sí. Está muy pensado, muy diseñado. Ahora esto, ahora lo otro, ahora vamos a ver esto. Y además es una película que mezcla muy bien lo físico, uh-huh. Ese agua que no para de moverse, ese ruido. Parece como aquella película de Fellini que hacen aquel viaje y la nave va. Está todo el rato el sonido del barco, del vapor. Ah, no recuerdo ahora. Sí, bueno, la nave va. Es como muere un amigo de ellos, que ¿sí? es un artista, y hacen un viaje con el cadáver, como el último viaje. En la nave va. No la conozco, bueno. Pero es como muy ensoñación, ¿eh? Sí. Porque tú. Yo viajo en ese barco, en tu barco viajo. Perfecto. Porque tú ese barco lo notas, uh-huh. Es muy físico, es muy potente, el ruido. Sí. Aunque no se mueva el barco, pero solo el ruido lo hace moverse. Sí. No, y el barco se mueve, sí, pero sí, la sí. cámara no es... La cámara se mueve con el barco, obviamente, sí, que cámara, también es como está ahí. La cámara se mueve. Sí. Se mueve, sí. Pero los planos son fijos. Pero todo dentro de sí, la imagen. Por eso creo que si mueves la cámara ahí, no tiene ningún sentido no. para mí. Por eso no la muevo. Si hago un movimiento de la cámara, tiene que tener sentido. Eso es la cosa de la reducción que hablamos antes. No muevo la cámara por sí, porque me gusta. No sé. Hay algunos no pannings ahí como... Pero pocos. Y cuando... Ahí tienen sentido para mí, bueno. Y el sonido es muy físico, es capturar ese sonido o también rediseñarlo en montaje, ¿no? Sí, es como que, bueno, el trabajo con el sonido es algo que es igual importante que las imágenes para mí. Siempre era así, hasta que creo que vengo tanto de la imagen como del sonido, las primeras cosas que hice muy joven, siempre tenía esa idea de cambiar el sonido o de cómo transforma el sonido lo que vemos, ¿no? Que es una... Bueno, es total. Y me molesta mucho en películas donde no se piensa o cuando lo hacen pero con una brutalidad que es demasiado obvio, que también vemos mucho hoy en día. Bueno, pero... ahí estoy trabajando desde hace 12 años con la misma persona, que es Nicasón, que es una gran música, artista y amiga, pero nos conocemos también y compartimos un estudio, tal. Entonces, cuando trabajamos, no necesitamos muchas palabras, nos entendemos súper bien, porque entendemos también, tenemos el mismo interés en la relación entre imagen y sonido, y siempre intentamos como ir un paso más, no sé, a la sutilez también, ¿no? O como también la reducción siempre, como pero muy preciso trabajamos.
Y es que también es distinto a otros que ella también graba los sonidos. Entonces ella ya está durante el rodaje y después tenemos todo un archivo de muchos sonidos. Y en el bajo también va con distintos micrófonos, ¿no? Y va también independientemente de la cámara muchas veces. Entonces eso. Y hablamos de qué queremos y sabíamos, bueno, el bajo es una figura, entonces habla y tenemos que grabar eso para después usarlo. El bajo hace un ruido espantoso. Y cada bajo lo hace distinto, tiene una voz diferente. Según el viento, según... Totalmente, los materiales, todo. La madera, lo nueva o lo antigua que sea. Es brutal, o sea, tú sientes que estás en ese barco, ¿no? Claro. Como espectador. Y ahí también... Tú viajas con ello. Sí. Además, es lo que te decía, hay una mezcla de lo físico, uh-huh, el sonido, del paisaje, del barco, de ellos mismos. Y luego la parte emocional. Sabes que cada persona está pensando una cosa diferente, no sabes por qué. Y luego cuando habla, es como en susurros, marcan sí, mucho la voz. Sí. Es como, tiene esa sensación de letargo la película, de como el duerme vela, como de limbo, no sé, una cosa muy extraña. Sí, es interesante. Porque es algo como real, pero a la vez como imaginario, no sé. Claro, porque en algunos momentos las voces son más como sonido en esa película, por eso no tienen subtítulos siempre. Cuando, yo pensaba, anda, está mal. Miraba mucho los subtítulos, está sí, mal. No, digo, está en español. No entiendo. Pero me gusta eso, ¿no? Que no sé, claro, si... hay diferencias en cómo entendemos textos o las voces, ¿no? Y a veces sí el contenido me importa y ahí tenemos subtítulos, ¿no? Pero también esos de los idiomas, que escuchamos muchos idiomas ahí. Y muchas traducciones también entre ellos, que son gestos muy lindos, muy generosos. Pero qué belleza, ¿no? Como tener esa complejidad. Sí. Y... Es que la vida, el mundo es muy complejo. Sí. Lo debería retratar. Sí, para mí también, pero yo veo en la mayoría de los casos siempre como una necesidad de simplificar las cosas. Y a mí me parece muy triste y hasta peligroso, porque eso también lo sabemos de las políticas, de todo, ¿no? Y al final, si quieres como simplificar las cosas, lo que pasa es que hay mucho que queda afuera. Y eso es muy violento, eso. Y entonces creo que hay que abrazar la complejidad y decir, bueno, es una riqueza. Es complicado, pero sí, es cierto que la legión extranjera está ahí en estos paisajes entrenando por una causa, no es que porque les gusta tanto, sino tienen una función que es súper violenta, y a la vez vemos que el paisaje y cómo pasan el tiempo es muy bello, pero no es una contradicción. Es una contradicción cuando lo pensamos, pero existe al mismo tiempo. Y existe en nuestro, en el Mediterráneo más, ¿no? Como sabemos que están así gente muriéndose cada día, cada hora, creo. Pero no cambia la otra verdad también, que es que es un lugar increíble de muchas culturas, que tenemos eso, que sentimos bien, que nos gusta el aceite de olivo, no sé, hay tantas cosas que definen una región, un lugar, un tiempo compartido, que es bueno. Cualquier lugar tiene su parte bella y su parte menos bella, ¿no? Obvio. Lo que pasa es que nos empeñamos en quitar la parte menos bella, pero que también forma parte de la vida y de la sociedad en la que vivimos. Totalmente. O sea, es como aquello que decían, ¿no? Si te buscas el sentido de la vida, te perderás lo que es la vida, uh-huh, que es un sinsentido total. Sí. O sea, claro, no le busques un sentido. Vive en ese sinsentido. Y ya está. La pregunta es el cómo. Yo escribí un texto ahora de un programa de cortometrajes donde tenía que escribir por qué he elegido estos dos cortometrajes en diálogo con Human Flowers of Flesh.
Y la frase final era, creo que compartimos la pregunta que no, compartimos que no nos interesa tanto por qué estamos, sino más bien cómo estamos. Y creo que es eso. Sí. Y que relacionen tu película con Claire Denis. ¡Wow! ¡Qué guay, ¿no? Bueno, sí, es bueno, es buen trabajo, ¿no? Y además, Denis Lavant. Sí, era para. Es un actor como mítico, ¿no? Un actor con una. Poderoso en todos los sentidos. Con un cuerpo diferente, una mirada diferente. Sí, o sea, cuenta. Él mismo es una película. Para mí también, sí, tiene esa presencia increíble y para mí era como el icono de la Legión Extranjera porque conocía esa película de Claire Denis y me quedó, la vi como hace cuando se estrenó más o menos la primera vez y cuando me encontré con esa legión, esos legionarios, era la única cosa que sabía, ¿no? O que tenía como de referencia. Entonces, como obviamente la vi muchas veces y era como Denis Lavant, como Galou. Y había un momento cuando sabía, bueno, esa figura que en la película de Claire Denis al final está en Marsella, está expulsado de la Legión y no se sabe, es un final abierto porque puede ser que se suicida o no. Y yo decidí que no. Y a Claire Denis también le gusta eso. Creo que sí. El espectador decida. Claro, y es el espectador es porque intervenga y decida. Claro. Y es no como. Te voy a contar todo. Te voy a contar algo y luego tú lo pones o no sí. Lo pones según cada persona. Y podría hacer también hacer una película donde se muere, pero en este caso no. Y era para mí como ese tipo sería uno que esa figura, Galou, que podría volver a un lugar ahí que. Porque donde va la película, al final es Argelia y es como es una ciudad siribelavés que está construida por la Legión como, y las sedes principales eran ahí por 130 años, hasta que ganó independencia, ¿no? Argelia. Pero aquello que decía, no sé qué, Chomsky decía, ahora no se llaman colonias, pero siguen siendo colonias. Exacto, ya lo se llama, de otra forma. Sí, dice, y es como las colonias continúan, pero ya no se llaman colonia, dijo él. No, totalmente, y es así, y es como esa relación de jerarquía, de como poder, ¿no? Todavía sí, existe, ¿no? Queda ahí. Y entonces, como era para mí una continuación de la ocupación de otra manera, de un tipo como este, que no tiene lugar tampoco. Y un fantasma, tanto del cine como de la política, la historia de nuestros países, las relaciones entre Europa y África del Norte, pero o del mundo en general. Porque no es una tampoco es solamente Francia, es como para mí es Europa. Es una historia más europea. De hecho, sí. Europa se monta para seguir haciendo esto. Sí. Y para que las guerras ya no se hagan en Europa, se hagan fuera de Europa. Obviamente, claro, porque es para más limpio. Sí. No para generar. A la gente se le da la oportunidad de viajar sin documentos, pero ya está. Sí. Todo lo demás va a continuar igual. Claro. Y la gente se piensa más libre porque puede viajar libremente. Pero solo eso. Sí. Nivel económico, a nivel tal, sigue siendo un gueto. Sí. Y Europa es sociedad anónima, una empresa para gestionar. Es como una burbuja, ¿no? Dentro de Malta. Y aquí vamos a decidir quién entra y quién no entra. Claro. No, y es como. Bueno, todo eso está ahí, ¿eh? Y poniéndole en cuestión también. Sí, como. Sí, ¿Segunda? Cuando presentas la película en algún festival, ¿cómo la recibe el público? ¿Qué te pregunta en el coloquio? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Porque es una película muy abierta a reflexionar sobre ella. Sí. Y a reflexionar sobre lo que somos y cómo nos comportamos con el
con el que tiene menos, por ejemplo, que el que tiene menos, porque nuestros antepasados lo han generado, ¿eh? Y por eso es muy distinto. El tema este de la culpa, no lo sé. Muy distinto, depende mucho de cada uno que la vea. Y eso es para mí es bueno porque nunca es lo mismo. Hay algunas preguntas que obviamente siempre aparecen, lo del título. O, es que el título. Claro, sí, sí. No, y lo entiendo, pero esa. Es un libro de Baudelaire, ¿no? Las flores del mar. Sí, 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 es verdad. ¿Tiene pero es una imagen también, sí, ¿no? Es una imagen y es como algo ahí que se mueve, es poético, obviamente. Sí. Hay mucho cine asiático que se llama Flores de no sé qué, uh-huh. Flores de Quinocio, de Ozu, o aquella de China, de Chen Kaye, era Flores de no sé qué, Flores uh-huh. Amarillas, de no sé qué. Y se abre algo ahí. Hay una idea de las flores, ¿no? De la naturaleza. De lo que ya no somos, ¿no? Realmente, de lo que hemos huido. No creo, ¿eh? Yo creo que somos realmente parte de la naturaleza. Sí, no lo divido tanto. Somos parte de la naturaleza. A veces no lo entendemos así, pero lo somos. Somos como. Sí, sí, completamente. Microbias, bacterias, no somos. No, eso también la película habla de eso, sí. Como la permeabilidad, como de. Bueno, de las. De la dilución de fronteras de varias formas. Sí, y el público, sí, es como, eso depende realmente, no tengo una respuesta general. Siempre me gusta, porque nunca sé qué va a pasar. Y aquí en Barcelona, por ejemplo, me pareció un público muy increíble, como súper atento, súper. Querían verla o querían estar ahí con la película. A veces tienes. Bueno, yo no creo en este concepto de público, no existe para mí, es como son personas muy distintas, entonces no puedo hablar de público, pero hay una tendencia para mí como dos tipos muy generales. Uno es que va al cine para asegurarse a sí mismo. Para ver, sí, estamos en el lado correcto, bueno, en el lado bueno, sabemos. Después sales de la. Entendí todo y bien. Y estoy bien. Ahora, Elena, haces el coloquio ahora. Ah, no. Pero a las 8 tengo que estar en arriba. Son las 7:15 ahora. Ah, bueno. Sí, no. Por si tenías que hacer el coloquio, estaba sufriendo. Cambiaron un poco el plan porque tienen una película. Bueno, déjame decir. O sea que la gente está contenta, el espectador, de estar al lado. Ahora mi. El lado bueno es el mal. Bueno, no lo voy. Bueno, sí. Para mí. Pero es esa gente que va al cine porque quiere ver algo que ya lo conoce. Vale. Y hay otro tipo, y yo soy parte de eso, que quiero ir a lugares desconocidos. Que quiero como descubrir una cosa que todavía no conozco. Y que me replanteen cosas. O sí, que cambie mi mente. Entonces, y que me rompan mis ideas. Y que me. Y certitudes y todo eso. Prejuicios, ¿sí? Paranoias, tonterías que tenemos. Claro. O que me pongan en un lugar desconfort, de desconocer, ¿sí? Incómodo eso. Sí. Que tenemos de las cosas. Claro. Es que la información en general es muy mala. Está protegida para proteger a unos intereses económicos. Sí. No protege la vida, la información. Uh-huh. Es muy capciosa a veces. Señor asesinado. ¿Cómo que señor? Asesino. Se le dice asesino, hombre. No sé, es como muy manipular, te manipulan mucho con la información. Claro. Y te la venden como algo libre, democrático. Yo, o sea, las palabras democracia libre, y hoy en día ya no valen. No, en ese sentido. No lo experimentas, ¿no? No, y por eso tenemos que proteger esos espacios o buscarlos o crearlos en películas. Pero eso es después, hay gente que lo tiene miedo a él, tiene mucho miedo a eso, esa libertad. Y eso como esa confrontación con su mismo también, ¿no? Y eso pasa en una película como esa, creo. Entonces, hay gente que va a este lugar con muchas ganas y ahí descubre algo
y hay otra gente que no. Bueno, es así. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que te haya encantado. En los últimos meses. En los últimos meses. Yo descubrí... ¿Puede ser una película clásica? Sí, sí. Una que no la había visto todavía, pero me parece increíble, es Soleo, de Matt Hondo. Uy, esta no, no sé qué es. Es muy... Todo el mundo, todos los jóvenes deberían... Bueno, jóvenes de 17 años, digo, tienen que ver esa película, que es de las 60, creo. Años 60. Sí, y es como tiene una fuerza. ¿Cómo se llama el director? Matt Hondo. Matt Hondo. Él, bueno, hizo esas películas en Francia, pero hay, ahora no sé si es de Senegal, no creo. Deberíamos chequear. Pero bueno, es de un país africano. Yo conozco un director de Senegal muy bueno. Pero no sé si es el mismo. No, no creo que este sea. Ahora deberíamos ver, porque eso es una información importante, porque todo el mundo tiene que ver esa película. Claro. Sí. Lo buscas mejor. Hizo también otra película muy buena, que es West Indies. ¿Y esto dónde la viste tú? West Indies, creo que la vi ya dos veces, tal vez en... bueno, ahora los vi en una retrospectiva en Bienale, pero también eran, creo que algunas en su momento de movie. Matt Hondo es de... Mauritania. Sí. Y bueno, ese Soleo es una locura. Muy bueno. Gracias por la recomendación, porque no lo conozco y esto siempre es maravilloso, descubrir nuevos cineastas. Claro. Pues Elena, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.